{والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. برشيت الطلا سالوانسس الله سبحانه وتعالى. Sole único lo alabamos, le Buscamos el refugio en él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad, excepto Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. الله سبحانه وتعالى dijo يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وكريئته من الله como debe ser temido y no mueren excepto que son a él الله سبحانه وتعالى dijo يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أومبرس تمنا سوسينور quien los ha creado una sola alma y de esa alma hizo su mujer su esposa y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres تمنى الله quien le piden sus derechos y no rompen الله سبحانه وتعالى observe todo الله سبحانه وتعالى dijo يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله فقد فاز فوزا عظيما. الله Y digan una, una palabra correcta, directa. Y Allah subhanahu wa ta'ala les arregla sus asuntos y les perdona sus pecados. Y quien obedece a Allah subhanahu wa y su mensajero ha obtenido un gran éxito. Fa'inna astaqal hadithi kitab Allahu ta'ala wa khayrul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa y por cierto, el discurso más veraz es el libro de Allah, el Corán. Y la guía, la mejor guía, es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wasallam, su Sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en la religión. Cada invención es una innovación, y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue. como Juan Fico Bienvenidos a la serie de clases sobre el imán y el aqida. La fe y la creencia islámica. Estamos estudiando. Uh, el libro a Bayan, Li al Iman, La Explicación y la Aclaración uh, del Árbol del imán escrito por el gran sabio, el Imam Sheikh Abdurrahman bin Nasr al-Si'adi, Rahimohullahu Ta'ala. Alhamdulillah, Barakallahu Barakalawfikum, seguimos en la. Parte eh, todavía del libro donde el Sheikh es, eh, explica la realidad de, eh, del imán. Ah, si se recuerdan, el Sheikh mencionó que había eh, tres partes a este libro. La primera parte eh, era el significado del imán y su explicación. La realidad de lo que es imán. Y la segunda parte es uh, mencionar esos asuntos donde viene imán y, donde, y lo que hace el imán. Um, y la tercera parte, pues los beneficios y las frutas del imán. Um, seguimos en la última parte. ¿Cómo se dice? El, Nam. Seguimos ya casi terminando eh, la primera parte. Uh, el último, creo que será la última uh, parte de este primera parte uh, de, o primer capítulo. La última parte de este primer capítulo, en Allah uh, y Ta'ala. Y llegamos al lugar donde el Sheikh explica al imán Yazid Yankos que al imán la fe eh, aumenta y disminuye nam no. el sheikh rahim sheikh abdurrahman el al si menciona y dice uh, entonces si vemos todas las afi afirmaciones del corán y la Sunna de um, el significado del imán pues vemos que el imán es un nombre uh, amplio en su significado para todo lo que es legislado en el islam. Todos los fundamentos y principios del imán y todas las uh, acciones y todo lo que se realiza de buenas obras. Y esos asuntos que se, de, de, de la religión, del din del Islam, que se hace para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, todo esto es el imán. Y esto es el nombre del todo el din. Al imán, en realidad, es todo el din completo. Nam, no, todo el din completo. Y dice el Sheikh: Pues sabiendo esto se sabe entonces que el imán aumenta y disminuye se hace fuerte el imán y también se hace débil en el creyente o en el musulmán el musulmán que posea imán puede ser que tiene imán fuerte fe fuerte o fe o imán débil depende en su práctica y lo que cumple con el imán entonces la realidad de imán es de que aumenta y disminuye. se pone fuerte y se pone débil. acorde de eh, la práctica del cliente. Uh, y esto se ve muy claramente. Uh, y, y nada, nada de esto lo que estamos mencionando. Uh, no hay nada que opone esto en, de la de, de, de legislación o lo que uno siente, o la realidad en la vida que se puede ver claramente, de que el imán sube y baja. Y si hay alguien que niega esto, pues niega la legislación del Islam y niega también lo que la persona misma siente cuando aumenta su fe. Y también la realidad que se puede ver que la persona que aumenta en fe, pues aumenta en obras grandes, sea de, de, de obras buenas o obligaciones o cumple en la práctica del din al-Islam. Y el Sheikh menciona aquí, entonces esto es algo que se ve claramente. Pero dice el Sheikh aquí vamos a mencionar uh, o ver del Corán y la Sunnah textos que menciona uh, que al imán aumenta y baja. Dice el Sheikh nos el Hafi Y el Corán y la Sunna es algo eh, establecido en el Corán y la Sunnah que es muy claro. Y los dichos y las expresiones son muy directas y claras de que al imán aumenta y disminuye. Nah. Entonces, uh, y sabemos que... Eh, todo lo que aumenta pues también puede disminu eh, también disminuye por ser que es la naturaleza de, las, de cualquier cosa que puede aumentar todo lo que sube pues baja uh, y eso es algo que menciona el Sheikh aquí y menciona aquí unas ayat del Corán que claramente aclara y demuestra o muestra que, que el imán sube así como en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala y ellos eh, aumentan en imán eh, con, su, con su fe. Aumentan eh, en su fe. Nah. Y Allah subhanahu wa ta'ala también dice, Y aquellos que creen aumentan en su fe. Nah. Y dice también, en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, y cuando aquellos llegan y les dicen a los clientes, a la gente, diciendo que toda la gente se ha juntado en contra de ustedes, temenlos, entonces los clientes aumentan en fe diciendo,

Uh, y de que aquí Allah subhanahu wa taala también dice y cuando uh, uh, llega o, o, o es revelado una sura nueva y se les dice quién de ustedes uh, sube en imán, pues entonces aquellos que creen y tienen imán pues aumentan en imán cuando les llega una sura del Corán entonces aquí el Sheikh dice: el ayat. Y muchas más de, de las uh, aleyas o ayat del Corán que se puede uh, usar para comprobar, así como estas ayat que claramente Allah subhanahu wa ta'ala menciona, que con los creyentes el imán aumenta. El imán aumenta, sube, se pone más fuerte igualmente vemos en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam varios hadith como el hadith donde el, el, el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en en, en uh, cuando dijo Wad uh, uh, Ad el iman cuando uh, es ese hadith que mencionamos en las otras clases cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que el iman es más de 70 o tiene más de 70 ramas la rama más alta... Más grande... O subida es el dicho de Allah... La ilaha illallah... Uh, y... La más baja es... Uh, uh, la, más, la más baja de esa rama... Es igual quitar algo... De la... Uh, de, del camino... Un daño del camino... Y eso se ve que hay una rama más grande... Que, que otra uh, igualmente cuando Allah con el, el hadith del profeta sallallahu alayhi sallam, que dijo eh, llegará esa, esos desviados llamando a la gente a los uh, a las puertas del infierno y quien puede uh, um, rechazarlos o cambiar ese ese mal con su mano que lo haga y si no puede, pues con su lengua. Y si no puede, pues odiarlo en su corazón. Y eso es uh, el, lo más bajo del imán. Entonces aquí sabemos que las acciones y, y tienen diferentes niveles en el imán. Entonces el imán sube y baja o es más fuerte o más débil en diferentes acordes de las acciones. Igualmente en el dicho del profeta sallallahu alayhi wa que dijo al mu'min al qawwi ila Allah men el mu'min al daif que el creyente fuerte es más amado a Allah que el creyente débil y en los dos hay el bien y en el, los dos dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam y en los dos, los es decir el creyente fuerte y el creyente débil, en los dos hay el bien no, pero aquí vemos que el cliente fuerte, por ser que tiene fe fuerte, el cliente débil, porque tiene fe débil. Así que el imán sube y baja. Hay diferentes niveles en el imán. Igualmente, en, los, en el dicho del profeta, sallallahu alayhi wasallam, uh, yani naqsat, aklan wa sallam, el aqlan que. Uh, las mujeres, donde el profeta Sallallahu Alaihi dijo que son eh, deficientes en su imán, aklan, en su intelecto y en su religión. Y hay que entender bien este dicho del profeta Sallallahu Alaihi No quiere decir que las mujeres no, no son inteligentes o que no son piadosas, por ser que son deficientes en, 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 uh, deficientes en, 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 en su intelecto y en su din, en su religión. El profeta lo explicó cuando le preguntaron esto al profeta y él dijo, ¿acaso no? ¿Acaso no eh, un testigo para algo en la legislación de Allah, un testigo un, es un hombre o dos mujeres, se necesita para completar un testigo, testimonio verdadero, se necesita dos mujeres. Así como, pero a los hombres solo es un hombre, entonces por ser que es deficiente en su intelecto, usa más su emoción que su intelecto. Igualmente, ¿acaso no la mujer eh, no es deficiente en su, en su religión cuando le llega cada mes su menstruación y no puede rezar? Entonces reza menos que el hombre, así que en esa manera es deficiente, deficiente en su intelecto, en su religión. No, no quiere decir que la mujer no es inteligente y no quiere decir este dicho que la mujer no es piadosa o fuerte en su imán. Pero aquí vemos que hay diferentes niveles ya, y son de los textos claros del Corán y la Sunna que menciona esto. Um, sigue el Sheikh Rahimullahu Ta'ala y, y dice que también se ve esto en lo que se siente en el sentimiento o en la realidad, lo que pasa, se puede ver uh, que eh, todos las, los aspectos del imán, lo fuerte, lo fuerte y lo débil. Y eso se ve en, con la gente, en, por ejemplo, en su conocimiento de la religión, el conocimiento del imán, lo que ellos saben de imán, lo que ellos uh, han... Logrado de, 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 de obtener o lo que han obtenido del conocimiento de la religión o su carácter o sus obras aparentes, dice el Sheikh Amal y Ani o las acciones de los miembros del cuerpo, que son las acciones o las obras aparentes, y las acciones o obras del corazón, que son lo que le llaman las obras ocultas. Nah, entonces, todo esto se ve y se puede ver la realidad de ello: que hay diferentes niveles en, entre los musulmanes y los creyentes. Que hay musulmanes y creyentes que están a diferentes niveles en su conocimiento, en su carácter, en su práctica, en sus obras que hacen, las obras aparentes o las obras ocultas. Eso se, se puede ver. Hay eh, creyentes que son fuertes y hay creyentes que son débiles. No. Um, el Sheikh dice: Los clientes fuertes en su imán, eh, completos en su imán, pues tienen conocimiento del imán y tienen conocimiento con detalles de imán y conocen el imán y obran con imán, hacen las obras de imán. Uh, y esto es muy aparente eh, en la gente. Que tiene conocimiento y imán fuerte. Y igualmente, pues hay, hay eh, creyentes que también eh, son débiles. Generalmente. En sus acciones. En su conocimiento. Uh, son débiles. Eh, que no tienen mucha, muchas obras buenas. O no tienen mucho conocimiento. Del Din del Islam. Uh, y también hay gente. Que, que, que opone en sus acciones el imán uh, con sus uh, siguiendo sus uh, uh, deseos y pasiones uh, teniendo igualmente dudas uh, o, o acciones dudosas menciona el sheikh aquí que uh, lo hace débil o hace su imán su fe débil por estas acciones y estas uh, estas obras o estas cosas que hace. Uh, entonces, eh, disminuye mucho su imán por estas acciones. Y sabemos que, ya es Juan Barclaufikon, que el fundamento de, de, del imán, la creencia en el imán, es de que eh, en este sentido que sube y baja o que uh, aumenta y disminuye, es de que aumenta en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala y disminuye en desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. No, entonces aumenta en la práctica del din y disminuye en dejar la práctica del din correcta, la práctica correcta del din de Allah Subhanahu wa Ta'ala. No. Entonces dice el Sheikh que se, ve, se puede ver que en los creyentes uh, hay diferentes niveles en el mismo conocimiento, en la misma cosa que ellos posean de fe, de imán hay diferentes niveles. Igualmente los clientes fuertes hay diferentes niveles entre los clientes fuertes. En los clientes débiles también hay diferentes niveles en los clientes débiles. Uh, el mismo conocimiento de ellos igual. Dice el Sheikh hay, por ejemplo, un ejemplo de ellos de que tiene conocimiento fuerte y correcto. Y no hay ninguna duda en él, en, en su práctica y su conocimiento. Y no tiene... Eh, o sea, no tiene eh, ningún desvío o ninguna cosa que opone eh, el imán correcto. Y también hay otro. Que puede ser que tiene conocimiento, pero un conocimiento débil. No tan fuerte. Y él tiene cosas que puede ser que son errores de, 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 de su entendimiento. O puede ser que... Eh, su, su, uh, su conocimiento o la cantidad de conocimiento que tiene, pues es muy poca y es débil uh, y no como el primer ejemplo que es fuerte y que tiene mucho conocimiento, por ejemplo. Entonces, todo esto se, 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 se menciona para demostrar que el, los clientes están en diferentes niveles en conocimiento, en práctica, en obras, en su carácter, en su comportamiento. En, en lo que cumplan con Allah wa ala en la religión. Todo eso hay diferentes niveles. El Sheikh menciona y dice: también en, en el carácter y comportamiento de imán, los creyentes están en diferentes niveles. Nam, el carácter del imán. ¿Cuál es el carácter del imán, ya, juan Aquí el Sheikh menciona: hay eh, descripciones de ese carácter del imán, que del carácter del imán es la piedad, la paciencia. Uh, el buen comportamiento, uh, cómo uh, ser veraz, uh, uh, cómo cumplir con su palabra, uh, cómo hacer bien a la gente, todo eso, eso demuestra el carácter del imán que es noble. Y la gente ahí está en eso, en el, el carácter del imán, en diferentes niveles. No, hay gente que tiene un carácter del imán fuerte, o es decir, bueno, muy bueno, y hay otros que tienen menos de eso, y hay otros que lo tienen muy débil o muy malo. Así que todos son creyentes y esto no saca a la persona del de círculo de fe o, 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 de, o de, de la creencia del Din de al-Islam. Nam, también igual son diferentes, dice el Sheikh, en Ibadat. La, las 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 acciones de adoración, los actos de adoración, como por ejemplo dice el Sheikh, salah. Eh, hay una persona, dice el Sheikh, por ejemplo, eh, reza el salah. Hay, di, perdón, hay dos personas que rezan el, el mismo salah, la misma oración, pero el primero de ellos, por ejemplo, eh, cumple con todos los derechos del salah y las condiciones de salah, aparente y ocultamente. Uh, todo lo que hay del Salah o las obligaciones y pilares del Salah lo hace bien y adora a Allah subhanahu wa ta'ala, así como debe ser adorado, como que si lo está viendo, sabiendo que él no lo puede ver, pero que Allah si sí lo ve, esta persona cumple completamente con el Salah. Y hay otra persona, la segunda persona, que reza aparentemente, pero ocultamente está ocupado pensando en otras cosas. Y no concentrándose en el Salah, no concentrándose o oh, no tiene ese enfoque en, en la adoración a Allah subhanahu wa y está pensando en otras cosas. No. Entonces, así vemos que eh, eso pasa eh, con todos los actos de adoración. Así como menciona aquí el Sheikh Juan eh, el ejemplo de Salah, pero eso también pasa en todo, en todos los actos de adoración que. Eh, el cliente eh, está o los clientes están en diferentes niveles en los actos y obras de adoración. Now, eh, dice el Sheikh: por eso los clientes están en, des, en tres diferentes categorías: uh, que eh, los creyentes están en tres categorías. el al Khayrat, aquel que se apura y hace mucho bien. O sea, de las obras buenas. Es el primero. Eh, si se recuerdan, el Sheikh mencionó estos, estas tres categorías antes en las, eh, en las otras clases. Y vamos a mencionarlo otra vez. Pero aquí es el primero el que se apura a hacer las obras buenas el que hace y cumple con sus obligaciones solamente y el, el opresor el que se oprime el mismo o sí mismo uh, el primer la, o la primera categoría el que se apura a hacer las obras buenas o el que hace muchas obras buenas uh, es aquel que cumple con las sus obligaciones y se aleja de las de las cosas ilícitas, lo que ha prohibido Allah y su mensajero, pero también hace los eh, lo que es mustahab, lo que es recomendado y lo que es permitido para acercarse a Allah subhanahu wa más, y también se aleja de lo que es makruh, no solo se aleja de lo que es haram, pero también se aleja de lo que es makruh. Si se recuerdan, lo que es makruh es aquella cosa que es detestada, o sea, que es, se detesta hacer o no es recomendado hacerlo uh, o hacer esa cosa. Uh, si se recuerdan los cinco juicios que mencionamos de, 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 de la legislación islámica, el primero que es haram, prohibido, uh, que si la persona lo hace, Uh, recibe un pecado y si lo deja o lo abandona uh, pues recibe una un recompensa la segunda cosa es el macruo lo que es uh, no recomendado o, o lo que se detesta hacer es la persona si lo hace no recibe un pecado pero si lo deja y lo abandona recibe una recompensa la tercera cosa es al-mubah, lo que es permitido. Haciendo esa cosa que es permitida no recibe recompensa ni recibe pecado. La cuarta cosa es al-mubah, eh, lo que es recomendado. Eh, perdón, el, el mustahab, lo que es recomendado. Lo que es recomendado se llama al mustahab o al mandub. Y eso, si la persona lo hace, recibe recompensa, pero si lo deja, no recibe pecado. Y el último, el quinto o la quinta cosa es eh, al-wajib. Al-wajib, si la persona cumple con ello, es lo obligatorio. Si cumple con ello, pues recibe recompensa y si lo abandona, recibe pecado. Así que aquí, este primer, esta primera categoría, el que se apura a hacer las buenas obras o el que hace muchas obras buenas, es aquel que cumple con el Wajib y se aleja del Haram y también se aleja del Makruh y también hace el Mustahab y el Mubah. Entonces él cumple con todo, él cumple con todo y hace más aún. El, la segunda categoría, el Muqtasid, si se recuerdan, el Sheikh mencionó que el Muqtasid es aquel que solamente cumple con el Wajib y se aleja del Haram. Y no hace un esfuerzo eh, eh, más que eso eh, en, eh, como el primero, como el saber el Jairat, eh, que es, también se aleja de, de, de lo que es Makruh y también cumple con lo que es Mustahab. Él no hace eso. El Muqtase de esta segunda categoría, él solo se aleja de lo que es Haram y solo cumple con lo que es obligatorio para él. Entonces las dos primeras categorías son los creyentes fuertes, los que hacen y cumplen con lo que Allah les pide. Y también el ter la tercera categoría es el creyente que en veces cae en no cumplir con sus obligaciones y en veces cae en pecados, en desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces él es el que valem el que oprime sí mismo. El que se oprime su alma. Nam. No. Entonces, el Sheikh menciona que estos son tres categorías de los clientes y los, las tres categorías son clientes. Sea el más fuerte o el menos o, o el débil. Así que eh, el cliente puede tener fe fuerte o puede tener fe débil. Nam. No. El sheikh menciona aquí que el cliente, el mu'men, eh, en veces tiene tiempos y temporadas donde su fe, su imán es bien fuerte y sus acciones son muchos, acciones, obras, obras buenas son muchas y en veces no, en veces tiene temporadas que su fe es débil y tiene y tiene menos, menos eh, obras buenas. No. Uh, y todo esto dice el Cheje es, es imán que aumenta y disminuye sube y baja se pone fuerte o se pone débil y vemos que los mejores los mejores creyentes de la UMA los mejores eh, pues su fe es fuerte siempre cumplen con sus obligaciones siempre están haciendo esfuerzos para aumentar eh, su, su fe, su imán y también para hacerlo fuerte y, y hacen todo lo posible para alejarse de aquellas cosas que lo va a disminuir o lo hace débil y hacen estos, estos, eh, estos esfuerzos y no solo hacen estos esfuerzos pero le piden a Allah subhanahu wa ta'ala que eh, los haga firmes en su imán y que aumente que Allah les aumente uh, su imán Aumenten en conocimiento del imán... Y las obras del imán... Y su eh, práctica... Y comportamiento del imán... No. Entonces el Sheikh aquí dice... <todos> que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala... Que nos aumente... En, en conocimiento Y certeza de imán Y esa paz Y tranquilidad de imán Y su mención uh, A Allah subhanahu wa ta'ala Recordándolo a él Subhanahu wa ta'ala Con fe verdadera Con fe verdadera Nam uh, amin. Allahumma amin Es el dua del sheikh Allah. Uh, entonces el sheikh sigue y dice los mejores de la creación entonces ellos mismos pidían a Allah subhanahu wa ta'ala uh, yani, para imán fuerte pidían conocimiento para aumentar el imán pidían el, uh, poder practicar el imán y pedían poder hacer más obras buenas hacían du'a suplicaban a Allah subhanahu wa ta'ala Tratando de llegar al Ayn al Yaqin. Bada el al Yaqin. Dice el Sheikh. Tratando de llegar a esa certeza de vista. Es decir, de ver la realidad después de tener el la certeza del conocimiento. El al Dice: hasta llegar al Haq al Yaqin. Hasta la certeza de la verdad. Son tres cosas aquí. Que menciona el Sheikh. el al-yaqin, Ayn Y esto es algo que. Eh, eh, um, ¿Cómo se.? Eh, la, la traducción de estas tres cosas es. el al es esa certeza que se, se, se logra con conocimiento. La certeza que algo es la verdad de conocimiento o información. Wa Ayn al es. Esa certeza que se logra con ver algo. Que tú mismo lo ves y tienes certeza que esto es la verdad. Y haqq al es esa certeza que, que recibes que algo es la verdad porque lo sientes y la has, lo has, has probado la verdad. El Sheikh aquí menciona y dice uh, en las notas y menciona aquí que ama el elquí el moma el que el es esa certeza que llega de acerca de información o de, 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 de conocimiento o algo así y la certeza de vista es lo que uno ve mismo con sus ojos con su vista y ve que eso es la verdad. Y haqq la certeza de la verdad, dice el Sheikh, es aquello que la persona siente y encuentra en él mismo eh, y lo prueba, lo prueba y, y lo y sabe de, de su experiencia o sabe de lo que, lo que eh, está eh, sintiendo o lo que entiende que es la verdad. haqq Uh, y dice el sheikh, pues, el primero eh, por ejemplo da un ejemplo da un ejemplo para entender las tres eh, los tres tipos de eh, de certeza del yaquín dice por ejemplo el elma el Mal yaquín el primero la certeza del conocimiento es por ejemplo si alguien te informa de miel que hay miel y y lo crees lo que te dice. Te informa, hay miel. Aunque no estás viendo la miel, pero lo crees por la información que él te ha dado. Entonces, eso se llama el meliaquín Tienes certeza y crees en algo por lo que te ha llegado de información o conocimiento. Uh, y dice el Sheikh: uh, uh, La segunda, o sea, uh, Eyneliakín, uh, la certeza de verlo dice es, por ejemplo, si tú mismo ves la, la miel, ves la miel que está presente, entonces tú mismo sabes que la miel está y crees que la miel está por saber y, y por, por uh, poder ver que está presente. Entonces eso se llama el, el Ainul Y después de eso hay eh, el Haqq al que también eso es, por ejemplo... Eh, la certeza de, de la verdad que por ejemplo has probado la miel has probado la miel encuentras su sabor y su dulzura de, de, de la miel y sabes que la miel está entonces dice el sheikh esto es las tres o los tres tipos de certeza y uno más grande que el otro eh, dice el sheikh aquí eh, رحمه الله يقول كما نرى في ما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال إبراهيم ربي أريني كيف كيف تحيي الموتى وقال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرحن اليك ثم اجعل على كل جبل من جزءا ثم ادعهن ياتين ياتينك سعيا وعلم ان الله عزيز حكيم كي ابراهيم le dijo a su señor او سيور او مي سيور Hazme ver cómo uh, eh, hazme ver cómo das vida al, 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 al muerto o a los muertos y ta'ala le dijo acaso no crees que yo puedo hacer eso y dijo pues por supuesto pero quiero eh, quie, quiero que mi corazón eh, siente esa tranquilidad de fe. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Toma cuatro eh, pájaros y córtalos en pedazos. Y en cada, en cada diferente monte o montaña pon diferentes pedazos de esos pájaros. Y después llama, llámalos todos a ti y te van a llegar completos los pájaros. Y vas a saber que Allah subhanahu wa ta'ala es el Aziz el hakim el poderoso el sabio. Igualmente en el dicho dice el sheikh, en el dicho de Allah subhanahu wa taala, wa nuri Ibrahim, malaqot al-samawat wal ard waliyakuna min el min al-muqinin. Y así igual Allah subhanahu wa taala dice, y así hicimos ver Ibrahim uh, todo lo que poseamos de el, el los cielos y la, y, y la tierra um, para que él sea de los obedientes. Nah. Así que <coughs> sigue el Sheikh aquí también eh, con esto demostrando que eh, lo que es el Ain el Yakin y lo que es eh, el Elmel el Yakin. Aquí vimos que la primera parte, Ibrahim Alejisalatu Essalam. Eh, él tenía el meliakin, o sea, certeza de conocimiento de Allah, subhanahu wa que Allah puede dar vida al, a los muertos. Es decir, eh, cuando Allah subhanahu wa le dijo, ¿acaso no crees que yo puedo hacer eso? Y él dijo, por supuesto. Entonces él tenía certeza de eso, tenía creencia en eso, por, por lo que Allah le ha informado, porque cree en, en lo que dice Allah, pero quería verlo. Para sentir ese otro nivel de certeza de verlo, la certeza de ver. Y entonces, aquí, um, igualmente en la segunda parte o la segunda haya que mencionó el Sheikh aquí, que Allah subhanahu wa ta'ala menciona, y hicimos ver a Ibrahim todo lo que hay en, en uh, lo que nosotros poseamos de la, de, en los cielos y en la tierra, es decir, en lo, que le, lo que le ha informado a Ibrahim, alayhi salatu ...para que sea de los obedientes... ...es decir, aquí Ibrahim... ...tiene el meliakim... ...certeza de, de conocimiento... Um, ...y también... ...menciona aquí el Sheikh... Uh, ...otro... Eh, um, uh, ...otra prueba de los hawariyun ...dice el Sheikh... ...los, los Hawariyuns eran los... Um, ...los compañeros de Isa... salam el, eh, dice el Sheikh Masih ibn Maryam, el Cristo, el Masih, de, eh, el Hijo de Maryam. Cuando ellos, los compañeros de él, le pidieron que descendiera una, una mesa, uh, y Isa Salam les aconsejó sobre lo que pedían y dijeron: Nurir, así como menciona Allah subhanahu wa de, de lo que decían. Uh, نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدق... صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين الله سبحانه وتعالى disse que ellos dijeron uh, nosotros queremos comer de esa mesa y, y sentir, oh, De, de, con fe, sabiendo, sabiendo, sabiendo que lo que nos has dicho es la verdad, um, pero queremos ser de aquellos que son los testigos de esto. No. Entonces, aquí también demuestra que ellos, los compañeros de Isa, Shalaam, uh, tenían certeza de, de conocimiento o sea tenían certeza que ellos creyeron en lo que Isa el les informó pero querían verlo querían tener esa certeza de eh, de certeza de, de, de vista de verlo y ser testigos de, de lo, que ha, lo que han visto no. y el Sheikh dice ellos mencionaron lo, o sus, lo que pedían de, de la doña, es decir la comida que querían comer de, de ahí y también lo que querían o necesitaban de el conocimiento de imán lo que querían sentir de imán sentir esa certeza de vista el elm el yaquín, y de, o sea tenían el elm el yaquín, pero querían sentir el ain el, el yaqin, la certeza de ver eh, eso con sus ojos y ser testigos de ello también aquí se menciona aquí que Ibrahim wasalam, en la primera haya que menciona el Sheikh aquí es eh, Juan empieza con Ibrahim wasalam, empezó con el mel certeza de fe de, de conocimiento y le pide a Allah que quiere ver cómo da vida a, lo, a los muertos entonces ya cuando hace eso tiene certeza de vista... Que vio cómo Allah subhanahu wa ta'ala... Dio vida a esos pájaros... Después de que Ibrahim salam, Los cortó en pedazos... Y los... Y puso diferentes pedazos... En diferentes lugares y los llamó... Y los pájaros llegaron otra vez... De forma... Eh, y vivos... Pues entonces vio cómo Allah subhanahu wa ta'ala... Les dio vida... Entonces recibió esa certeza de vista... Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona uh, después se dice: Wa'alam an Allah un hakim", Para que sepas, para que sepas de que Allah es el, el poderoso, el gran sabio. Así que aquí el Sheikh menciona que también él probió, oh, el, el, ese es, probó el, 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 probó el, el, el eh, ¿cómo se dice? El sabor del hakel al también. Al fin, cuando eh, Él probó esa, eh, eh, ese sabor de imán, por, por, porque Allah Subhanahu wa le demostró eso. Entonces Él, él subió de, de los tres tipos de certeza: certeza de conocimiento, el al a ein al certeza de, de vista, a haq al a la certeza de la verdad, de probar la verdad. nam no. Y con esto, ya Juan, aquí el Sheikh termina. Eh, esto fue la última parte del de primer capítulo y, pr y primer parte del libro que el Sheikh dijo que iba a explicar y dar el significado y la explicación de lo que es imán. Y terminamos esta primera parte del libro y vamos a entrar al segundo eh, capítulo en la si siguiente clase, inshallah, bi ibn ta'ala. Con el favor y permiso de Allah subhanahu ta'ala, que el siguiente eh, capítulo o parte del libro yehuan Juan es Fidekril Amur aleti yustamiddu imán de mencionar esos asuntos de dónde viene el imán, de dónde eh, llega el imán y cómo aumenta y, y crece el imán de cuáles asuntos o acciones o dichos o creencias para que el imán aparezca o para que el imán aumenta. No. Um, y aquí, con eso ya, Juan, terminamos la clase de hoy. Le pedimos a Allah subhanahu wa que nos aumente en conocimiento uh, de beneficio y que nos aumente en el imán, que nos aumente en buenas obras que nos guíe al camino recto y nos mantenga firme sobre el camino que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdone nuestros pecados errores y fallos y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala y a Juan que excepte de nosotros las obras buenas que hacemos uh, para él solo y único y con eso terminamos la clase wassalamu ala nabiyyana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته